Al fin, avances concretos para salvar la brecha del oxígeno medicinal. Esta mañana, el presidente Francisco Sagasti suscribió un acuerdo para la donación de 20 toneladas diarias de oxígeno. El primer cargamento equivale a más de 15.000 balones de 10 metros cúbicos, suficiente para abastecer a unas 1.000 camas de hospitalización o 500 de cuidados intensivos. El gas se producirá en Moquegua y se distribuirá a 9 hospitales del sur y centro del país, y a 5 en Lima. El gobierno de Sagasti también avanza con la importación de oxígeno desde Chile. Además, DIGEMID autorizó la importación de emergencia de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, entre ellos concentradores y plantas generadoras de oxígeno. Si bien es un avance, la situación es crítica. Ojalá la reacción del gobierno no llegue demasiado tarde. Martín Vizcarra reapareció en una entrevista para volver a aclarar su confusa explicación sobre su vacunación anticipada de él y su esposa, a la que le siguió un centenar de funcionarios públicos. Por favor, por favor, por favor. Según dijo, si bien ha pedido disculpas a la población, insiste en que él había sido informado que las dosis pertenecían al ensayo de la vacuna y que por lo tanto no había cometido delito alguno. Hemos pedido las disculpas del caso y lo hemos hecho con sinceridad, una disculpa que nos sale de dentro del corazón, pero sin embargo, aquí si usted evalúa con objetividad, aquí no hay absolutamente ningún delito. Por otro lado, desmintió las visitas de los fiscales Sánchez y Castro como perturbadoras para la investigación de los cuellos blancos del puerto. Por último, descartó dar un paso al costado en su campaña presidencial y afirmó que su relación con Daniel Salaverry es fuerte y que van de la mano. ¿Será? El personal de Medicina Legal en Arequipa protestó este martes con pancartas e hizo un plantón en la sede de la institución por haber quedado fuera del grupo priorizado para recibir la vacuna contra la COVID-19. Los trabajadores indicaron que pese a que continuaron laborando durante la pandemia y estar expuestos al contagio constantemente, no han sido considerados dentro del padrón. Más de la mitad de los trabajadores cayó contagiado durante la emergencia y la semana pasada un médico de Chivay falleció por COVID-19. El personal pidió que se les vacune lo antes posible, ya que ellos atienden a personas fallecidas que son sospechosas de COVID-19, también víctimas de violencia y detenidos. Los médicos exigen que los protejan antes que tener que despedir a más colegas. Una promesa del expresidente Martín Vizcarra que nunca se concretó tiene que ver con las clínicas privadas. En junio del año pasado, el exmandatario anunció que ante los costos exorbitantes que podían llegar al $500,000 de soles por tratamiento de pacientes COVID en clínicas privadas, el gobierno asumiría el control y un costo congelado de 55.000 soles. Pero en la realidad, el convenio solo se pudo ejecutar con algunas instituciones en Lima. En el caso de Arequipa, nunca se llegó a hacer efectivo. Según el ex jefe del comando COVID, Gustavo Rondón, se debió a que estas clínicas ya no contaban con camas disponibles. Para el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel Manrique, esto es una desprotección negligente por parte del gobierno, que nunca hizo las gestiones para que entrara en ejecución el convenio. El paciente, como siempre, la última rueda del coche. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.